Saludos a todos mis queridos amigos, bienvenidos a Simulación Total, su casa de la simulación. El día de hoy estamos de estreno aquí en el canal y vamos a probar este maravilloso Embraer 195 de la compañía Xcraft, que recién ha salido hace unos 15 días aquí en X-Plane 12. Vamos a llevarlo desde la ciudad de Ámsterdam hasta la ciudad de Múnich, operado por KLM Cityhopper. Analizaremos este nuevo producto, veremos sus aspectos positivos y negativos y también discutiremos si realmente vale la pena la adquisición del mismo. Todo esto aquí y mucho más en Simulación Total, su casa de la simulación. Mis amigos, sean todos bienvenidos, pónganse cómodos, cervecita y aceituna en manos y espero que disfruten del vídeo. Embraer es un fabricante de aviones brasileño, la cual fue fundada en el año 1969. La compañía produce aviones comerciales, militares y ejecutivos y ha sido el mayor explotador del país entre 1999 y 2001, ocupando siempre alguno de los tres primeros puestos en Brasil. Aproximadamente ha fabricado unos 8.000 aviones en toda su historia y actualmente cuenta con una plantilla de 19.100 empleados. Sin duda, estamos ante un fabricante de aviones muy bueno, muy poderoso y actualmente ocupa el tercer puesto por detrás de la gigante Airbus y Boeing. Xcraft ha recreado este modelo para X-Plane 12 y próximamente también estará disponible para Microsoft Flight Simulator 2020 y hoy aquí analizaremos sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Muy bien, pues vamos a empezar por la parte exterior del avión y nos encontramos que la figura 3D está muy bien recreada, es un avión muy semejante a la realidad, la verdad que no tenemos ninguna queja. Y tanto en el detalle de texturas como en su renderizado y PBR podemos disfrutar de una muy alta calidad. Podemos ver cómo están detallados todos los tubos de pitot, tomas de temperatura, todo tipo de remaches, luces de aterrizaje, incluso tapas hidráulicas. En la parte del tren de aterrizaje tenemos una muy buena recreación de lo que es todos los circuitos hidráulicos, resortes, frenos y neumáticos. Como dato curioso, en la toguera de escape de estos motores General Electric poseen este diseño para reducir el ruido. De esta manera el avión obtiene toda su certificación antirruido. Muy bien detallados los motores, vemos un buen detalle en los fans, incluso el desgaste en la entrada de aire del motor. Podemos ver también muy buen detalle de las luces de navegación, luces estroboscópicas. E incluso si nos acercamos hacia el fuselaje podemos ver los compartimientos hidráulicos hasta las luces de emergencia. Entrada de aire del APU. Y también observamos que la pintura de KLM Cityhopper, esta es la pintura default que viene en el avión de serie, está muy bien recreada con todos sus lujos y detalles.
Pues mis amigos, por la parte exterior, la verdad que no tenemos ninguna queja. Vamos a revisar un poco la cabina de pasajeros y la cabina de pilotos. En la cabina del pasaje nos encontramos la típica configuración de un avión regional, la cual es dos asientos, pasillo y dos. Esta es la clase business y nos encontramos con unas texturas muy buenas, de muy alta calidad y toda su figura 3D está muy bien recreada. Incluso en esta pintura tenemos los reposacabezas con las alfombras de KLM. Este avión cuenta con dos galleys, uno en su parte posterior y otro en su parte delantera, con sus correspondientes jumpsuits para las tripulantes de cabina. Incluso detalles de las puertas, las pegatinas con las indicaciones, todo está muy bien detallado aquí en este Embraer 195. Existen dos configuraciones para este avión, este tiene con clase business, pero también lo hay con solo clase turista. Tenemos el galley delantero también muy bien representado y la cabina de vuelo, que es en la que actualmente nos encontramos, también vemos que posee una figura 3D muy semejante a lo que es el avión en la realidad. A simple vista nos encontramos con un detalle de texturas muy alto, la verdad que su calidad se hace notar. Tiene muchas animaciones, como por ejemplo los reposabrazos se suben, se bajan, las puertas se cierran. Encontramos que este jumpsuit se coloca. Para las persianas tenemos que quitar las tablets y podríamos colocar las persianas y también los tapasoles. Incluso también moverlos. Hasta presionando en la linterna directamente la encendemos. Pues muy bien, mi gente, la verdad que muy agradable el cockpit de este avión, muy buenas las texturas, vemos que incluso poseen todos los detalles de desgaste en sus perillas, en los bordes. La verdad que en este sentido visual han hecho un trabajo fantástico. Veamos a ver qué tal vuela este avión, cómo se comporta y qué tanto se asemeja a la realidad. Mi experiencia en este avión ha sido fantástica. Yo lo volé hace 4 años aproximadamente y estuve 3 años volándolo. Y la verdad que puedo decir que es un avión muy bueno, muy automático. Es un placer volarlo porque sus procedimientos son muy cortos, muy fáciles, muy sencillos. La filosofía de Embraer es switches a las 12, es su posición normal, luces apagadas y cabina callada. Esos serían los conceptos con los que ellos trabajaron y diseñaron sus procedimientos. La verdad que como pueden ver, los paneles está todo prácticamente es automático, incluso el sistema antihielo es automático. Él detecta el hielo cuando ve, lo activa o lo desactiva si ya no detecta presencia de hielo. Eso sí, siempre te avisa. El manillar, que es lo más llamativo del avión, sus cuernos, muy parecidos a los que en su día tuvo el Concorde, son muy fáciles de adaptarse. Una vez consigues volar 1 o 2 veces el avión, la verdad que ya estás adaptado a ellos. Su manera de volar es muy sutil, muy cómodo y la verdad que es un avión fantástico. Muy bien, pues vamos a empezar ya por aquí. En la parte de la tablet tenemos los ground services, todos los servicios que nosotros requiramos. Tenemos en weight and balance la parte de sim brief integration, colocando nuestro ID, requerimos el plan de vuelo de sim brief.
y ya podríamos colocar nuestros pesos. Automáticamente él nos trae todos los pesos de SimBrief que hemos hecho en nuestro plan de vuelo. Lo único es que no nos deja modificarlos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera añadir combustible, que lo vamos a añadir un poquito más, por ejemplo, 5100, tendría que hacer una nueva hoja de carga. Anoto el sitio Fill Way, que es 40393. Lo pongo por aquí, 40393. Fuel weight 5100. Una vez hecho esto, request manual load setting, tenemos el mismo zero fuel weight. Quizás la distribución cambie, pero ya tenemos un poquito más de combustible, que es lo que por lo general siempre se suele hacer. Cargamos el avión, luego tenemos la parte de takeoff performance. Podemos calcular aquí todas nuestras performances de despegue, landing, las checklists y nuestro correspondiente habitat. Para escribir en esta tablet, realmente es muy sencillo. Lo hacemos a través de nuestro teclado de nuestro ordenador, haciendo clic encima de ella. Y para salirnos, para cambiar vistas y demás, tenemos que presionar hacia afuera. Y así es como desvinculamos el teclado de nuestro ordenador de esta tablet. Vamos ya a poner las cartas, ya que estamos aquí. A ver, entre las 20.000 cartas que tenemos aquí en Ámsterdam, pues. Siempre me enredo un poquito con el hábitat porque la verdad que no, lo he usado muy pocas veces. Yo no suelo usar mucho el X-Plane, últimamente mucho más porque estoy encontrando cosas muy buenas en él. Pero sí que es verdad que tengo muy poco tiempo con el hábitat, a veces me enredo y tal, no sé muy bien dónde quedan las cosas. Pero bueno, la salida va a ser la Rendi 2 Victor. A ver, aquí está, muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar con las listas y energizar este avión. Comprobaríamos maintenance status, copy de mails equipment, comprobamos también. Esto lo haríamos ya en la entrada de la cabina. Que tenemos aquí los gear and picks and covers, los clavos de Cristo, los chalecos están detrás del asiento. Tenemos el extintor, el PBE, el hacha. Y bueno, por parte de la cabina de atrás ya los tripulantes nos dirían si está o no. Electrical panel y fuel panel, comprobemos que estén en la posición de apagado todo. Passenger side panel también están apagadas. Windshield wiper 1 y 2 estén apagados. Hydraulic panel comprobado, que no tengamos ninguna bomba encendida. Air conditioning pneumatic panel check, passenger oxygen panel check, LT switch armado, landing gear lever en down, comprobamos que esté en down. Engine 1 and 2 selectors en stop. Comprobamos que están en stop. Speed brake lever close. Está cerrada. Y la RAT que la tenemos aquí, el manual deploy de la RAT, está también en su posición de guardado. Slat and flap lever 0, verify position, que están en 0. Y circuit breakers panel check. Una vez comprobado esto, nos vamos para el panel eléctrico que lo tenemos aquí. Y encendemos battery 1, battery 2. En esta parte vamos a solo tener que verificar que se enciende la pantalla número 2 y la número 3. Si se encienden más pantallas o no lo hace de esta manera, alguna mala configuración eléctrica tiene el avión. Después de unos 30 segundos aproximadamente aparecerían aquí los mensajes del EICAS. No sé si aquí creo que no están muy bien recreados. Bueno, me parece que no. Muy bien, pues lo siguiente que tenemos, comprobar las baterías 22.5 que están por arriba, correcto. GPU button if applicable pushing. Vámonos ya con el GPU y ahora sí energizamos todo el avión. Voy a ir colocando las frecuencias. Hoy estamos conectados a la red de BATSIM. Creo que no hay mucho tráfico, pero bueno, mejor así porque podemos analizar un poco más este nuevo producto. 21.975. Las radios aquí son muy cómodas, la verdad que es escribir directamente la frecuencia y ya la colocas. Si la quieres preseleccionar, sí que tienes que hacerlo a través de estas ruedecitas.
Muy bien, pues lo siguiente que tenemos es Fire Extinguisher Panel Check. Comprobamos aquí el sistema antifuego. Las luces se iluminan en la pantalla de ICAS, que es la pantalla del medio. Master Warnings y Master Cautions. APU Control Panel Check, TVR Control Panel Check. A partir de aquí hacia abajo hacemos un barrido en el panel de arriba. Comprobamos que las luces se encienden y las que no, que estén reportadas en el libro de mantenimiento. Luces de cabina encendidas, la DOM no nos hace falta ahora. Este es el panel eléctrico, generador del motor siempre en automático. Se pueden desconectar en vuelo, pero para reconectarlos hace falta la acción de mantenimiento. Haríamos el test del DVR control panel, esto es lo generalmente conocido como las cajas negras de los aviones. Colocamos esto por ahora, encendemos las emergency lights. Y pues miren, hasta tenemos este detalle que están encendidas, comprobamos su correcto funcionamiento y la volvemos a la posición armado. En el panel de combustible, todas las 12 en su posición automática, el crossfit en off, luces de navegación aquí encendidas, los wipers en off, el APU por ahora apagado, el sistema de presurización aquí es completamente automático y el sistema hidráulico es muy semejante al que conocemos de la 320, simplemente que en vez de ser por colores es por número. Sistema 1, sistema 2, sistema 3. Son tres sistemas hidráulicos. El 3, no, el 1 y el 2 a través de dos bombas, de cada bomba del motor correspondiente, y el 3 a través de dos bombas eléctricas. Perdón. Passenger Oxygen en auto. Sistema de aire acondicionado, luces apagadas, que es su correcto funcionamiento. Si no, aquí por ejemplo estoy quitando el pack 1, estoy quitando el pack 2, el recirculator fan en off. Entonces, luces apagadas es lo estándar. Y el Ice Protection, como ven, su modo de funcionamiento automático. Esto es una de las cosas más, no sé, que a mí más me llama la atención en este avión. Bueno, yo antes de entrar en este avión estuve en el ATR, entonces, claro. Te peleabas con el hielo en el ATR y llegabas aquí, no, automático. Esto no te tienes que preocupar y decías, wow, qué maravilla. Muy bien, pues nos venimos aquí al MCDU y también es muy intuitivo, la verdad que empezamos por la parte de NAV y nos vamos a la parte de NAV IDENT y comprobamos que nuestra base de datos sea la correcta. Hoy estamos a 19 de mayo, fecha de grabación de este vídeo, está correcto. Entonces, de aquí pulsando la tecla 6 derecha siempre nos va a llevar a nuestra siguiente página. Tenemos aquí nuestro origen y por Flight Plan List podemos buscar nuestro vuelo si lo hemos sincronizado con SimBrief, o sea, a través de la aplicación externa de SimBrief que está en su página web, y metemos el plan de vuelo en la carpeta de Explain 11, Explain 12. Todos estos vuelos nos van a salir aquí guardados. Simplemente sería darle clic y ya nos aparece como un company route. KLM 1799 es el vuelo de hoy. Activamos, nos vamos por la parte de departure. Fíjense que la 6 derecha siempre nos va llevando al sitio que queremos, quitando en alguna ocasión, pero la mayoría de las veces el MCDU nos va llevando solo. Y la salida es la Rendi 2 Victor. Aplicamos, activamos. Quitando aquí, nos vamos para el lado izquierdo, pues ponemos ya la arrival. Vamos a pista 08 izquierda en Múnich, lo más seguro que tengamos, a través de Mike. Y la llegada es, a ver, Rockhill 1 Alpha. Activamos y ya tenemos aquí todo nuestro plan de vuelo, la salida 012, 087, 088 PAM. Comprobamos aquí en las cartas que sea lo correcto. Vámonos para el hábitat. Pues miren, tenemos 012, 087, 088, PAM, IMLUT, LUNIX, EDUPO. Tenemos que estar por aquí. Vale, esto es para los vuelos VFR. La MSA tenemos 1700. La verdad que montañas aquí en Ámsterdam no tenemos ninguna. Y la frecuencia de salida es la correcta. Muy bien. A veces como que se pone esto aquí a escribir encima y si tienes el teclado alfanumérico configurado para las cámaras, se lía un poco esto, sí, la verdad que sí.
Muy bien, pues comprobamos los puntos, nuestra navegación que sea la correcta para el aeropuerto de Múnich. En la ruedecita, en la de abajo hacemos el range, cambiamos el range. Y en la ruedecita de arriba cambiamos, vamos pasando de punto a punto en el modo plan. Esto es muy útil a la hora de verificar los datos con el plan de vuelo. Roquil, Mike y tal. Bueno, lo más seguro es que vengamos aquí ya por vectores y entremos directo a la 08 izquierda. Muy bien, performance init. Nos vamos ya, como ven, la 6 derecha nos lleva a nuestra parte de performance. 30 minutos aquí en Europa. Esto varía según la legislación y bueno, cada país y todo esto. De taxi fuel le colocamos 200. El landing, o sea, el taxi de rodaje no nos interesa mucho. Nuestro combustible, nuestro alterno es Frankfurt y tenemos 1500 kilos para el mismo. Vamos a mantener una altitud de crucero en nivel de vuelo 350. Y el viento en altura tenemos 202, 22 nudos. Una ISA deviation de más 3. Se colocará así. Ahí está. Nuestro sitio full way es 40.393. Vamos a hacer esto, mucho más fácil así. 40.393. El takeoff CG que tenemos es 10.1. 5.100 el combustible y nuestro gross weight sería 45.696. Nuestro perfil de velocidades yo las voy a dejar como están, quitando la de crucero que sí le voy a colocar 290.78. Y ya si nos vamos al takeoff set para nuestra configuración de despegue, vamos a ir con takeoff to con el ECS que es el Environment Control System, el aire acondicionado encendido. Y vamos con flaps to. Calculamos aquí el viento que tenemos en Ámsterdam es 040, 10 nudos. La temperatura 18 grados y el QNH es 1025. Información Foxtrot al momento. Take off to, flaps to, compute. Y tenemos una V1 de 142, 142, 144. Y la UFS, que es nuestra velocidad de final segment, es la velocidad que vamos a buscar para la aceleración hasta unos 3.000 pies. Ya después buscaremos una velocidad de 250 nudos. En el departure limit aquí podemos colocar a qué altitud queremos que capture el BNAF y nuestro límite de aceleración. En este caso en Ámsterdam aceleramos a 1.000 pies y el límite serían 3.000 pies. O sea, 1.000 pies, buscamos UFS y por arriba de 3.000 nos vamos para 250 nudos o si hay alguna restricción en la salida. Okay, take off init. Ok, esta es la parte donde quería llegar. Colocamos aquí el viento también, 040-10. Aquí podríamos colocar si está wet, si está contaminada, la pendiente de pista. Y ya aquí sí. Con qué flap vamos a despegar. Es importante que esto coincida porque si no nos saltaría el Takeoff Warning Configuration. Y bueno, ya pues por esta parte tenemos prácticamente el MCDU todo calculado.
Y vamos a ir ya. Lo primero que hacemos aquí es colocar el QNH, que es 1025. La altitud inicial en el ascenso van a ser unos 6.000 pies y una de las cosas que he encontrado que no funcionan bien, o quizás yo no lo sé hacer, pero no sé qué pasa aquí, que es que no logro colocar este switch. Como ven ustedes, como ustedes pueden ver, en el selector de velocidad tenemos dos, manual y FMS. Podríamos ya despegar con FMS y ya que él calcule las velocidades que están insertadas, pero no logro. Debe ser un bug que tiene aquí el avión. Que no logro cómo colocarlo en FMS. Entonces voy a colocar aquí inicial al final segment, que es 199. 199, 6000, y el rumbo de salida es 0, 0, 1. Bueno, 0, 2. Pues muy bien. Vamos ya a energizar el APU. Lo primero lo colocamos en la posición de ON. Vemos como su FADEC. Aquí tanto motores y APU tienen un FADEC, que es la computadora que controla todo el sistema del motor, la inyección de combustible, bueno, todo lo que es el motor es controlado a través del FADEC. Se energiza el FADEC con este 0% y nuestro cuadrito en ámbar. Esta es nuestra señal. A partir de aquí ya mantenemos 2 segundos y podemos encender el APU. Muy bien, pues para revisar un poquito los datos del vuelo, tenemos un vuelo bastante tranquilo. KLM, bueno, perdón, City es el indicativo 1799, Ámsterdam-Múnich. Motores F3410 Eco 7. Recuerdo que la variante que volé era en el 190, me acuerdo que era Eco 6, puede ser. Bueno, ahora me viene el Eco 6, no sé, de algún lado por ahí viene. Ground distance 401, vamos a nivel de vuelo 350, un trip de 2300 para 1 hora 6, el alterno son 1500 más 900 de final reserve, tendríamos que llegar a Múnich con un combustible mínimo de 2.4. Para 4900 que nos pide, nosotros llegamos con 2.7, entonces no, perdón, 2.5, tenemos 100 kilos de margen más 200 que le pusimos y algunos que ahorremos por el camino, seguro que vamos a tener 400, 500 kilos, que es lo que necesitamos para tener en el bolsillo en caso de un go around. La ruta que tenemos es esta y como ustedes pueden ver, las condiciones meteorológicas están bastante favorables. Tenemos en Ámsterdam Cabo 17 grados 1025. La predicción Múnich 0705. El techo de nubes está a 3000 pies con 1020, 16 grados. Ya está llegando el verano por aquí en el norte. Y la predicción es bastante aceptable, sin ningún problema. Tenemos esto ya es para la noche, no nos afecta. Frankfurt lo mismo, 04011 Cabo. Y por la parte del significativo, la verdad que tenemos la ruta muy limpia, sin ningún inconveniente. Vamos a tener algo de viento en cara, eso sí. Justamente está rotando aquí en sentido antihorario, debe haber algún anticiclón por aquí debajo. Pero realmente el viento en altura que tenemos es de unos 20-25 nudos. No tiene ningún efecto. En esta carta significativo, que siempre está mucho más detallado aquí, vemos como que de Ámsterdam, que está aquí, a Múnich, está todo limpio. Muy bien, pues con esto ya tenemos el APU encendido, quitamos el GPU y yo creo que ya estaríamos listos para iniciar nuestro vuelo a la ciudad de Múnich. Ok, pues ya tenemos el APU encendido, está todo energizado, el embarque ha terminado, cerramos ya puerta de cabina, acomodamos aquí los asientos. Podemos también quitar aquí la GPU, primero la desconectamos aquí, que ya está desconectada, quitamos aquí y cerramos puertas. Estamos esperando que nos den. 3 6 left, 6 0, squawk 1000. Clear to Munich, Rendezvous 2 Victor Departure, Runway 36 left, initial climb 60. Squawk 1000, City 17999, we are ready for pushback and start up. City 17,
flight deck correct. Information Golf, QNH1025. And I believe approach is closing. Let me just check. Muy bien, pues tenemos aquí la View for the Stack Checklist, Passenger Signs Panel Set, Transition Panel Set, Flight Instruments Cross Check con 1025, ambos altímetros, Set and Cross Check, Oxygen Mask, comprobamos su correcto funcionamiento aquí, y Thrust Levers están en Idle, Down to the Line. Bueno, pues mientras tanto vamos a ir colocando aquí nuestro Squawk 1000, la Rendiv 2 Departure es la que tenemos, 2 Victor Departure. Unfortunately, approaches or departure is closing. So for push start, you can go to Unicom 1-2 Decimate. Unicom 1-2 Decimate, CT 1799, good day. Bueno, están aquí ya cerrando frecuencias, así que, bueno, vámonos para acá. Vamos a llamar a nuestro amigo de Better Pushback. Este addon es compatible con Better Pushback. Hay algunos aviones en X-Plane que no funcionan muy bien, lo hace bastante mal, pero este la verdad que lo hace muy correcto, muy bien, sin ningún problema. Round of cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Ground of cockpit, tow is driving up. Muy bien, pues antes de la before start checklist hacemos el flow, que es red beacon egon, electric pump 3A egon. Esto lo haría el primer oficial. Y fuel quantity chequeado, tenemos 5080 comprobados, MCDU set, trim panel, sí que es verdad que aquí tenemos 3.0 op. Trim. 3.0 op, 0.0, doors and windows closed, external lights and red beacon lighting on, y emergency parking brake colocado por el momento. Secuencia, nos vamos a ir con motores 1 y 2. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Otro de los defectos que consigo aquí en el avión es que ambas pantallas, como ustedes pueden ver, este es el Multifunction Display, estos son los Primary Flight Display, estas, y esta es la pantalla de Leica, son 5 pantallas las que tenemos aquí, y estas dos están frisadas una con la otra, todo lo que yo selecciono de este lado se selecciona aquí, cuando en realidad no es así, ¿no? Muy bien, pues la puesta en marcha aquí es muy sencilla, levantamos la guarda y rotamos el selector a la posición start, mantenemos 2 segundos, soltamos y ya ven cómo comienza toda la secuencia de encendido. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by.
Muy bien, pues ambas puestas en marcha han sido correctas. Colocamos los flaps en la posición 2 y comprobamos controles de vuelo. And bypass pin has been removed. Hand signal will be on the left. We'll see you next time. Have a safe flight. Full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder, full left, full right, neutral. Apagamos el APU y nos vamos con la after start. A la vista con el pin y leemos ground whip and remove, slatten flap to set y fly controls check. Muy bien, pues aquí en Ámsterdam tenemos el rodaje bastante sencillo. Vamos a ir por la calle de rodaje Alfa, siguiendo la trayectoria estándar de rodaje aquí en el aeropuerto. Quebec, Alfa, subimos todo por aquí, Whiskey 5, Víctor. La trayectoria estándar es ir por aquí detrás. Víctor 4 al punto de espera, la pista 36 izquierda. Parking braking off y taxi light. Oh. Es un rodaje bastante largo, la verdad que sí, pero Ámsterdam es un aeropuerto bastante grande. Tiene 5 pistas. Si contamos por cada lado serían 10 pistas en total. Y sin duda es uno de los mayores aeropuertos, tanto de pasajeros como de carga en Europa. Creo que estaba en el puesto número 3, me parece. Ah, algo que se me olvidaba hacer. Después de colocar los datos, velocidades y tener el MCDU completado, le damos al botón de toga en las thrust levers y tenemos nuestra posición de barras de crossbar. Esta es la única parte en donde vamos a usar las barras, este tipo de fly director. Después del acceleration sequence van a ver que este avión vuela por fly path vector. Espera, bueno, ya nos está dando paso este amigo. Muy bien, pues después de toda una vida ya estamos cruzando la pista 36 central, como pueden ver, y acercándonos ya a la 36 izquierda. Para saber la referencia de la línea amarilla, si la tenemos de baja o no, en la realidad, si estás rodando del lado izquierdo, si estás rodando el comandante, si te debe, esta línea amarilla visualmente te debe pasar por debajo de la pierna derecha. Si estás rodando el copiloto, debería ser al revés, por la pierna izquierda. Aquí, bueno, en la simulación es un poco más complicado debido a que estamos con una monitor y tal. Yo una de las cosas que hago siempre al tener un nuevo avión, establezco una referencia, miro fuera. Y más o menos me quedo con qué posición es. Y más o menos aquí podemos ver cómo donde corta aquí el panel, donde está la curvatura del panel, nos puede servir como referencia para saber que estamos justo encima de la línea amarilla. Me acuerdo de los anteriores Flight Simulator, una de las cámaras que creo que no hay aquí, bueno, la pudieras colocar con el drone,
Pero una de las cámaras muy destacables era la vista aérea. Entonces tú te asomabas a la vista aérea y, y ya sabías exactamente dónde tenías tú la línea, ¿no? O cuando no conocías el aeropuerto, salías a la vista aérea y ahí veías a ver dónde estamos. Esta es la zona de deshielos en Ámsterdam, bueno, una de las tantas que hay. Y cuando estamos en condiciones de hielo, pues traes el avión hasta aquí, te alineas y aquí los camiones antihielos pues te van haciendo todo su procedimiento. Por lo general en estos aeropuertos tan congestionados siempre suelen estar cerca de las pistas para que una vez ya te apliquen el tratamiento, ya coges y despegas. Muy bien, pues como no tenemos control de radar, no hace falta colocar 6000. Iríamos directos a 350. Estaba sin querer, le estaba dando aquí al FPA. Colocamos el TICAS en modo TRA y siempre verificamos que no haya nadie en final. Approach Path Cleared Traffic, Runway 36, Left Identify, encendemos luces. Radar por aquí. City 17999 entering runway 36 left. Muy bien, pues nos vamos con la before takeoff checklist, hacemos take off, okay. Un takeoff config test, luces, radar, TICAS lights están colocados. Tenemos bear temperature check, ACAS check, transponder TRA y takeoff configuration check. Colocamos aquí nuestra pantalla de plan. Como ya estamos alineados con la pista, podemos armar ya el autotrottle, tiempos y vámonos con takeoff. Estabilizamos al 40% la posición de los gases y vamos buscando ya al ir adelantando los gases y tener el autotrottle enganchado a un determinado ángulo, él ya se encarga de él ya toma posesión de los gases y pone la potencia del despegue. Tenemos takeoff, check thrust, thrust check, hold, 80 knots pasados. V1, rotate. Positive, climb, gear up. LNAV.
y ya tenemos el flight level change acoplado. Vamos retrayendo flaps. Y me parece que en esta salida tenemos una restricción de 220 nudos hasta terminar con este viraje, así que mantenemos los 220 nudos. Voy a buscar un poco más de ascenso para ya pasar a este tráfico y que así no nos perjudique. Y también viene este por aquí, así que vamos a buscar nuestra velocidad de green dot, que debería aparecer aquí, pero no la veo. Así que tenemos la velocidad de pérdida, la tira amarilla, la tira amber. Pero nuestra velocidad. Pero la green dot no la tenemos, y la verdad que es una velocidad característica muy útil para estos casos. Creo que tenemos otro tráfico por aquí también. Creo que viene hacia acá, déjenme ver aquí en el mapita. Sí, todos estos vienen para Ámsterdam. Y este está en descenso. Debe ser que ya me vio también. Una de las mejores características que tiene el hábitat, y lo descubrí hace poco, que vemos aquí los tráficos, ¿no? Estamos en este mapa, que es como si fuese un mapa, un Google Maps parecido. Vemos aquí los tráficos y su altitud. 10.900, 10.800, ya nosotros estamos 1.000 por arriba. Perfecto. Ahora sí, vámonos ya para 270 nudos. Y hacemos aquí los 10.000 pies. Luces apagadas, seatbelts por ahora están encendidos. Y continuamos en ascenso para nivel de vuelo 350.
Ok, pues seguimos aquí con nuestro Embraer 195 de KLM Cityhawk. Estamos ya a 35.000 pies, lo que equivale a unos 10.660 metros. Y estamos prácticamente ya unas 100 millas del top of descent. Muy bien, pues una de las características que más nos llama la atención aquí en el Embraer 195 es que es un avión que vuela por Flight Path Vector. Su referencia realmente es su trayectoria de vuelo y vemos que su Flight Vector va en torno a su Flight Path Vector. En este rectángulo, no sé si es para nosotros esto, sí. No. En este rectángulo vemos la posición de la nariz del avión y este build, que es como lo conocemos en el A320, es la trayectoria de la que está haciendo el avión. Un poquito de turbulencia aquí. Al momento estamos manteniendo 35.000 pies, por ende vemos que la trayectoria de vuelo está nivelada con el horizonte, pero la nariz está un poco elevado. La distancia entre la nariz, la posición de la nariz y el flight path vector es lo que conocemos como el ángulo de ataque. Al ir disminuyendo la velocidad y manteniendo la altitud, veríamos que la distancia entre ambas va aumentando porque el ángulo de ataque va subiendo. Y ya cuando estemos alcanzando la pérdida, que es en donde se rompe el flujo laminar en el plano y ya el avión no es capaz de crear sustentación, la diferencia entre este y entre la posición de nariz del avión y el flight path vector sería el ángulo de ataque máximo. En este triángulo de aquí tenemos lo que es el acceleration cue. En esta parte él nos indica según nuestra velocidad seleccionada y el setting de la palanca de potencia qué tan cerca o lejos estamos de la velocidad que deseamos. Por la parte del multifunction display en el Embraer 195 tenemos prácticamente muchísimas cosas. Tenemos la parte de map, que es lo que estamos viendo actualmente, la parte de plan, que es el avión, la posición del avión con referencia al norte y toda la planificación del vuelo. Y tenemos nuestra parte, en la parte de status tenemos todos los datos relevantes del vuelo, como su número de vuelo, temperaturas, pesos, cantidades de aceite, presiones hidráulicas, baterías, y luego tendríamos sistema por sistema, página de flight controls. Este es un avión que vuela por fly by wire, quitando los alerones que son por cable de torsión convencional. Lo demás, estructuras de controles de vuelo, sí son por fly by wire. Sistema hidráulico, como hemos visto, muy parecido al del A320, sistema 1, sistema 2, sistema 3. Cada motor tiene su bomba para cada sistema y el 3 tiene dos bombas eléctricas. Sistema de combustible muy sencillo en este avión, la verdad que tenemos dos tanques, el derecho y el izquierdo, con sus... Estas son bombas de succión, por así llamarlo, que alimentan a los feed tanks que van directamente hacia el motor. Luego también tenemos bombas de alternate current y la DC que va directamente hacia la APU. Como vemos, la crossfit está a la izquierda del sistema. Sistema eléctrico, pues la verdad que muy parecido al del A320 también. Tenemos sus dos generaciones, sus barras AC, su barra esencial. Las barras son como regletes, ¿no? En estas barras aquí van conectados muchos equipos. Entonces, en la EasyBus 2 va conectado, por decir, en un ejemplo, la computadora de vuelo número 3, la computadora número 4, el galley y tal, y otra cosa eléctrica. Aquí iría conectada en otras cosas y así va. Las esenciales reciben su nombre porque en caso de tener una falla eléctrica o una configuración eléctrica de emergencia, las últimas barras en desconectarse del sistema son estas, o sea, son las más importantes.
También podemos ver que a través de los TRUs transforman la corriente AC que dan los generadores de los motores a corriente DC, para luego así llegar a sus barras esenciales y sus baterías. Muy sencillo el esquema del eléctrico y el ECS, que es el Environment Control System. Aquí nos resume todo el sistema de presurización del avión y de aire acondicionado, dividido por tres zonas la cabina de pasaje: el cockpit, la parte delantera de cabina y la parte trasera de cabina. Sistema antihielo, como ven, una maravilla, va todo en automático, de hecho está puesto ahora al momento. Y luego tenemos dos funciones más aquí en esta pantalla que, lamentándolo mucho, no están activas ahora aquí. Este sería el TICAS y el Weather. Por otra parte, aquí en la cabina tenemos el EICAS, que es esta pantalla principal. Tenemos toda la información de sistemas, algunos sistemas, combustible, datos, presurización, los trims y toda la parte de motores. El porcentaje de potencia en el compresor de baja presión y el porcentaje de potencia en los compresores de alta presión. La ITT, Intermedia Turbine Temperature, la temperatura intermedia de la turbina. Aquí no tenemos EGT, sino ITT y el fluid flow que estamos manteniendo. En esta parte de EICAS, aquí nos aparecerían los mensajes en caso de fallas, contingencias. Tendrían un orden de rojo, son los mensajes más con carácter de emergencia que requieren nuestra atención inmediata. Amarillo serían los mensajes caution, requieren nuestra atención inmediata, pero no tanto, digamos que es un término medio, ¿no? Y los azules, que son los mensajes advisory, por si acaso algún parámetro se desvía de su condición normal. Sin duda, otra de las cosas que llama la atención en este avión es que en su panel del autopilot, en el Flight Guidance Panel, no tenemos valores numéricos aquí que nos muestran lo que estamos marcando. Siempre tenemos que referirnos al FMA, que es el Flight Mode Annunciator, que es, como por decirlo así, nuestra forma de comunicarnos con el autopilot. El autopilot, él nos dice qué es lo que él está haciendo a través de este panel. Nos indica sus modos de operación a través de este panel. Entonces, esto de no tener numeración aquí es muy bueno, porque siempre nos obliga a estar revisando constantemente el FMA y comprobar que lo que hemos marcado aquí sea correcto con lo que está aquí. Y este panel realmente se divide en dos. Tenemos nuestra parte, bueno, de aquí a aquí. Esto es igual para ambos pilotos. Con esto manejamos lo que es el multifunction display y el primary flight display, setting de altímetro, mínimos. Y en esta parte aquí tenemos para activar Flight Directors y los cursos de los previews, que vamos a hablar ahora de ellos, que son esto que tenemos aquí. O en caso de que estuviéramos en navegación en modo green, que es la de navegación que no es del FMS, la del FMS es en magenta, y la green es que el de las radioayudas externas convencionales que tenemos. Él está cogiendo la data todo de los equipos de tierra. En esta parte tenemos todo lo que es la navegación horizontal del avión, el limitador de bank, que es para el banqueo, el modo aproximación, el modo navegación, que puede trabajar en magenta, que es FMS, o green, que es Borlock, y el modo heading. Posterior a esto, tenemos aquí en este panel el modo de navegación vertical. Tenemos ambas velocidades, puede ser manual o por FMS, el auto throttle, el flight level change. El modo vertical aquí tiene dos formas de trabajar, como pueden ver aquí en el FMA del avión. Tenemos el speed on thrust, que él va a fijar, él va a colocar, va a buscar la altitud del avión con el pitch, con la posición de nariz, y la velocidad cambiando y ajustando el setting de potencia, como lo está haciendo ahora. Este modo de vuelo lo vemos siempre en modos como alt, en modo de FPA, en el modo de vertical speed. Y en el modo de flight level change, por ejemplo, veríamos aquí
el indicativo de SPDE, que sería Speed of an Elevator. En este modo, el avión va a colocar un setting de potencia fijo, sea climb o idle, depende si es en descenso o en ascenso, y va a buscar la velocidad que tú selecciones aquí, o que selecciona el FMS, con la actitud de nariz, con la posición de nariz. Aquí tenemos el modo Failure Change, aquí tenemos el Altitude Selector, con su modo para mantener altitud. El FPA, que es el Flight Path Anchor, estos dos son iguales. Aquí le decimos al avión que mantenga un régimen de ascenso o descenso especificado. Y aquí le decimos que mantenga un grado de ascenso o descenso especificado. Por ejemplo, un grado positivo, un grado negativo, dos grados negativos, tres grados. Como su referencia principal es el Flight Path Vector, lo más común y lo más usado en este avión siempre es el FPA. El Vertical Speed es prácticamente nulo. Luego, por parte de la cabina, pues tenemos el Auto-Brake, palanca del tren de aterrizaje, los dos MCDUs, los Start Stop Selectors, selectores de ignición, Speed Brake, el Auto-Throttle. Con esto físicamente manejaríamos esta pantalla y con este, digámoslo como mouse que tenemos aquí, manejaríamos esta pantalla. Y posterior, aquí detrás, tenemos los equipos de radio. El radio 1 y la radio 2. Parking brake y flaps. Muy bien, pues nos acercamos ya. Vamos a acelerar ahora a 78 para, bueno, 76, porque sigue habiendo bastante turbulencia. Nos acercamos ya a nuestro top of descent y vamos a echar un vistazo aquí en Múnich, que es lo que nos podemos esperar. La llegada que tenemos es la Rockhill 1 Alpha. Vamos a entrar por esta posición Rockhill, máximo de 150 nudos, nivel de vuelo 100. Y de aquí nos vamos al NDB Mike. Tenemos la ILS localizada a la pista 08 izquierda. Tenemos las frecuencias, bueno, en Batsim creo que están conectados. Para revisamos en la aplicación de Batsim si están conectados, yo creo que sí. Sí. Sí, tenemos control en... Tenemos torre y ATIS. El ATIS, por cierto, nos dice ILS a la 08 izquierda y 08 derecha. Tenemos un taxi, Special Taxi Procedures, debido a que hay una calle de rodaje cerrada, 0708 nudos, visibilidad más de 10 kilómetros y el techo de nubes está a 3700 pies. La temperatura a 16 grados. Information Road, muy bien. Pues el ILS tenemos 195.080, comprobamos por aquí nuestras radios, 195.195, y en ambos previews, en el localizador 1 tenemos 080 y en el localizador 2 tenemos 080. Esta opción del preview se coloca para que nosotros no tengamos que pasar de Magenta del modo FMS al modo Boglock. Automáticamente al colocar el preview y al colocar el modo approach, él va a hacer la transferencia automáticamente. Creo recordar que en este avión no lo hacía así, lo hacía, creo que había que hacerlo manualmente. Sin embargo, bueno, ahora en Múnich lo comprobaremos. Cada vez que intento acelerar, no hay manera, nos mantenemos ya a 7.6 y ya está. Max 7.6 es la velocidad máxima de turbulencia en este avión. Precision Altitude 1670, 3700 pies es la MSA, y el Miss Approach sería Climb Straight Ahead hasta la milla 1. Advantage,
una milla, perdón, o 1900 pies, el que sea más tarde, viraje por la izquierda directo a la posición Mike en ascenso para 5000 pies. La transición 6000 pies. Y a 5000 pies en Magat interceptamos el glide slope. Una senda de 3 grados. Y el rodaje aquí, pues lo más probable es que salimos por la posición alfa 10, alfa 12, vamos por November, que es todo esto por aquí. Y me parece que siempre nos mandan a esta parte. Bueno, ya depende qué entrada nos den aquí. Por algún November puede ser esta plataforma, la este o la plataforma oeste. Por la parte de landing performance tenemos todo colocado, nos daría 4 velocidades para flap 5, en caso de warrun sería flap 2, 43.200 kilos, comprobamos que sí, más o menos es correcto. Para 33.200 kilos tenemos la VREF de 133, que es nuestra velocidad de seguridad ante la pérdida, es 1.3 mayor a nuestra velocidad de pérdida. La V-Approach, que son 5 nudos más mínimo o podría ser más, depende del viento. La VAC, que es nuestra V-Approach Climb, que es la velocidad que vamos a buscar en caso de go around. Y la VFS, que es nuestra velocidad de final segment, que es nuestra velocidad de aceleración en la parte del go around. Ambas velocidades están aquí en nuestro apartado de performance, con flap 5 seleccionado, y en el CT17999 request descent. Igual que en el despegue tenemos los límites aquí. Monitor Unicorn, 1-2 decimal 8, CT17999, bye bye. Bueno, vamos a colocarle aquí nivel de vuelo 100 y volvemos a pasar con Unicorn en 22.8. En esta parte aquí nosotros colocamos los límites de aceleración y de BNAF capture para el segmento del Guarro. Muy bien, pues esperamos que baje el perfil vertical. Como ven, lo que él nos pinta aquí no es lo mismo que tenemos aquí en nuestro vertical profile. Este avión en realidad tiene un vertical profile maravilloso, que el día de hoy X-Craft no lo está recreando tal y como debe ser. Nos pondrían el dibujo del top of descent aquí, y la verdad que no, es imposible descender de esta manera, al menos que saquemos función helicóptero, pero es imposible. Pero bueno, realmente en el perfil vertical, que es una de las tantas maravillas que tiene este avión, nosotros vamos a tener dos líneas. La primera línea es esta línea verde que ustedes ven. Esta es la predicción de la trayectoria que él tiene. Esto es actualmente lo que él está haciendo. Como pueden ver, el flypath vector desciende, más o menos está, pongamos, 2.5 grados nariz abajo. Perdón, la trayectoria de vuelo está a 2.5 grados por debajo del horizonte, porque la nariz, como pueden ver, está nivelado con el horizonte. Como pueden ver, esta línea verde se corresponde a este VIR en verde. Entonces nos puede servir de muy buena referencia para calcular nuestros descensos. Sabemos que, por ejemplo, en la posición requil tenemos que estar por debajo del nivel de vuelo 100. Ahora le aumentamos el ángulo de descenso. Y fíjense cómo él va corrigiendo aquí su path, y esta línea siempre se está moviendo. Entonces, siempre observando esta línea verde, no nos vamos dando cuenta si nos quedamos altos o bajos. La segunda línea que tenemos es la línea del FMS que él calcula. Debería coincidir, al estar en el path correcto, debería coincidir aquí. Debería estar en este perfil de descenso, pero bueno, no está. Esto ya es error del simulador. Y ya es la trayectoria de vuelo, el perfil de descenso que el FMS nos calcula. La verdad que por la parte de instrumentación de la cabina, el Embraer 195 como tal está muy pulido.
Bueno, así, esta misma configuración la tienen sus cuatro hermanos, el 170, 175, 90 y 95. Ah, yo voy aquí con estándar. Y la verdad que todo lo tenemos muy bien. La verdad que toda la nomenclatura es muy buena, muy bien visible. Los números se leen muy bien y ambas pantallas son LCD. Todas las pantallas que tiene este avión son LCD. Muy bien, pues atravesamos una zona bastante fuerte de turbulencia, como pudieron ver. Bueno, la verdad que el radar no pintaba nada. Ahí lo único que queda es reducir la velocidad y tratar de pasarlo lo más despacio posible, ¿no? Si vemos en el mapa, no tenemos tráfico, por eso puse un directo a Rock Hill. Lo más probable es que continúe en heading ya para interceptar y seguir el LS de la pista 08 izquierda. Como pueden ver, ahora estoy en descenso de FPA. Con FPA, y al ser un valor que yo escojo, cambia de magenta a verde. Todo lo que no sea navegación o perfil de vuelo por el FMS está de color verde, y todo lo que sea por FMS está de color magenta. Prácticamente como decir el Manage y el Selected en Airbus. Bueno, todo esto muy tranquilo por aquí. La verdad que hay algunos tráficos en tierra, pero bueno, aquí en Batsim hoy no. Hoy es un día de muy poco tráfico. Está bien, para hacer así un estreno de un avión, analizarlo, ir hablando y tal, pues siempre es mucho mejor hacerlo de esta manera que hacerlo en medio de un evento, ¿no? Muy bien, pues me voy directo ya a la posición Magat,
y ahí tenemos que estar a 5000 pies. Como ven, en los directos los hacen un poco la navegación cuando es la seleccionada en el cuando es la seleccionada que ya está cargada en el FMS, la hace muy bien, pero cuando es un directo, en vez de hacerlo de una manera sutil, hacer, por ejemplo, haces un directo de aquí a aquí, entonces él, en vez de hacer una curva y establecerse en el trap, no, él establece la línea directa de una vez desde tu actual posición. Entonces, claro, evidentemente el avión va a girar a la derecha, va a buscar el track, después se va a quedar por fuera del track, se va a sobrechutar y va a ir cosiendo hasta encontrar la ruta, ¿no? La verdad que eso no es muy agradable. Y bueno, esperemos que estos pequeños detallitos que estamos encontrando en lo que es la parte del vuelo del avión se pueda, bueno, los puedan ir arreglando en futuras actualizaciones, ¿no? Nos vamos ya en descenso para 5000 pies, directo a Magat y con QNH 1019. Aquí tenemos que hacer la lista de descent checklist. El autobrake selector está en low y la landing data está colocada. Approach checklist ya lo podemos hacer. Passenger side panel set, realmente estuvo puesto todo el camino. External lights ahora las encendemos. Altímetros, QNH 1019, set and cross check. Y approach heights, frequencies and courses están colocados. 195, 195. Si analizamos un poco los descensos en este avión, como ustedes ven, ahora estamos con FPA manteniendo 2.5 grados en descenso. Nosotros tenemos aquí la posición Magat y después de Magat vamos al final course hacia la pista 08 izquierda. Yo estoy buscando tener unos 5000 pies, unas 5 o 6 millas antes de Magat para reducir a la velocidad a 210 nudos. ¿Cómo sabemos que vamos a estar aproximadamente 5 millas antes de Magat, 5000 pies? A través de esta línea verde vemos que está quedando por debajo y por detrás de la línea magenta que él está dibujando. Ahora sí lo está dibujando bien, está dibujando la correcta, coincide con este vertical profile aquí. Y vemos que queda por detrás y por debajo de la línea magenta. Entonces vamos a encontrar estos 5000 pies muchísimo antes de la posición Magat, quizás unas 2-3 millas. Si quisiera descender más rápido, sería reducir un poco más el FPA, colocarlo en menos 3 grados. Vemos que esta es la trayectoria de descenso estándar. Él reduce potencia y ya nos vamos quedando mucho más por debajo del perfil que el avión calcula, porque el perfil que el avión está calculando ahora aquí al momento
Es un perfil continuo que no tiene punto de desaceleración. Podríamos insertar un punto antes de Maggart, pero me parece que este MCDU no lo hace. Podríamos insertar un punto antes de Maggart, 5 millas antes, o sea, un place bearing distance. Colocarle Maggart 5 millas antes de Maggart, 5000 pies, y él haría una escalera, ¿no? O sea, vendría aquí, nivelaría 5 millas, 5000 pies y volvería a bajar. Pero bueno, ya que lo estamos haciendo así de esta forma manual, pues lo vamos calculando y observando aquí en nuestro vertical profile. Colocamos ya los previews, tenemos preview por aquí y por allá. Podemos incluso tirar la velocidad hacia 200 nudos y aumentar nuestro ángulo de descenso. Con esto, ¿qué haríamos? Conseguir frenar. Estamos ya 4 millas antes de Maggart. Y vamos a empezar ya con la reducción. Colocamos el previews, tenemos aquí localizador 1 y aquí debemos tener localizador 2, y ya estando en un radio de 25 millas podemos armar la aproximación y observaremos a ver si él realmente lo hace en automático o no. Vamos con flap 1, speed check flap 1, speed 180, tenemos alt y debería ya acoplarse. Bueno, vemos que no lo hace, lo pasamos a Borlock y aquí ya tenemos localizador, glide slope. Esto es otro error que tiene el avión, él lo debería hacer en automático. Aquí el go around son 5000 pies. Y vámonos ya con flap 2, estamos 10 millas, bueno, vamos a ir buscando 160 nudos. Tower, good afternoon, City 17999 miles out, runway 08 left. City 17999, hello, wind 070 degrees, side knots, runway 08 left, clear to land. Clear to land, runway silver left, City 17999. El perfil que él calcula aquí, la verdad que no va muy acorde con lo que debería de ser, ¿no? Pensé que antes lo estaba haciendo bien, pero vemos como él se queda 5000. Bueno, esta es la altitud que él tiene insertada, habría que cambiarlo, esto ya es base de datos, ¿no? Pero vemos si en este punto tendríamos 5000 pies, lo que haríamos es quedarnos alto. Entonces siempre conviene mucho revisar que los puntos coincidan y que las altitudes sean las correctas, porque realmente la tendencia natural va a ser guiarse por este vertical profile, pero si está mal puesto, pues te va a llevar al camino equivocado. Lufthansa 9962, can we switch to 1228? Lufthansa 9962, can I come, cheers? Can I come, cheers, Lufthansa 9962, cheers? Bueno, vamos con gear down, flap 3 y flaps 5, speed check, flap 5. Buscamos ya la velocidad de referencia, la aproximación, que son 140 nudos. Flap 5 colocado y leemos landing gear down, slatan flap, 5 set. Y for landing checklist, complete.
Muy bien, pues desconectamos ya el autopilot y veamos qué tal vuela este avión. Y la verdad es que nos encontramos con una sensación muy buena, muy dócil de volar, muy sutil, donde tú lo pones, él va. No sé por qué se fue el modo approach. Ya lo tenemos aquí otra vez armado. Lock y falta el glide lock. No debería de ser, ¿no? Tú desconectas el autopilot, debería quedar el fly director armado con su glide lock, pero bueno. Approaching minimum. November 571, Tango Bravo Tower, Sales. Minimums. Continue. Minimums. Glide slope. Correcting. Glide slope. Throttle. Slope. 40. Throttle. 30. 20. 10. Spoilers, reverse green, diesel. Pues mis amigos, sean November 4 vaya November City 17999. Sean todos bienvenidos al aeropuerto de Múnich. Y November es la... Continuamos por la derecha, la segunda a la derecha. If you checked any carry-on baggage and you've received a pink tag, you may claim that baggage plane side. All others will claim baggage at your destination or at the baggage claim. As a reminder, smoking is not... Muy bien, pues vamos con la afterlanding checklist. Apagamos las landing lights, la nose up encendida, la strobo. Colocamos ya aquí el APU. Y IPU lo encendemos ahora, external lights on, como requerimos, transponder, así estoy que... Ah, están stand-by, ¿será que lo dejen? Sería que lo dejen stand-by. Yo creo que no, yo juraría que lo pusimos en tara, pero bueno. Creo que igual debe ser un bug que tiene. Slatan flap en 0 y el pitch string en 2-0. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí en Múnich para rodar? Pues vamos por November y November 4, que es la primera a la izquierda. Por ende, vamos a entrar aquí en el terminal este. Aquí está November y November 4 ya es esta que tenemos a la izquierda.
17999, gate 209, Alpha via Center 2. Gate 209 Alpha via Center 2, City 1799. November 571, Tango Bravo, any preferred center gate? Vamos, y ya encendiendo la PU. Abram 13, bitte. Y vamos al 209, ahora lo miramos en la carta. Tango Bravo, Roger, taxi to entry November 4, via November. November 4, November, 571, Tango Bravo. Vale, 209 Alfa. No, este no es. Esta no es la carta, ya decía yo. Ok, 209 Alfa la tenemos aquí. Y Center es la línea del medio, como su nombre indica. Vale, pues vamos aquí. Ta, 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 ta. Muy bien, perfecto. Boeing 787-10, stand 108 with Gulf for cross clearance, please, to Doha. Qatari 43 Charlie Tower, hello, I'll call you back in a second. November Tango Bravo taxi to the entrance 13 via Echo 2, Delta 3, Echo 3, Kilo 1. Abram 13 via Echo 2, Delta 3, Echo 3, and Kilo 1, 571 Tango Bravo. Lufthansa Servus 86 November, Carretera, Falklands to Menorca. Lufthansa 86 November, hello, number 2. Qatari 43 Charlie, Information Golf, clear Doha Aerodrome, clear D2 Echo Departure, runway 08. No voy a pasar a la otra línea porque aquí no veo. No veo cuáles son las puertas. Clear to Doha via the QRD, 2 Echo Departure 08 right, initially up to flight level 70 squawk 2303 Qatari 43 Charlie. 207 43 Charlie squawk 2302. Apologies, squawk 2302. Correct. Lufthansa 86 November, Information Golf, cleared Lima Echo, Mike Hotel, Turbo 6 Echo Departure, runway 08 right, flight plan road, clear set, flight level 70, squawk 2305. K to Menorca, Dublo 1, 6 November Departure, flight level 7000 feet, and squawk 2305. Lufthansa 86 November, Turbo 6 Echo Departure, runway 08 right. 246 Echo Departure, runway 08 right, Lufthansa 86 November. Lufthansa 86 November, repeat correct. Zero Wings 46 Charlie Papa, become sexy. Zero Wings 46 Charlie Papa, taxi to entry November 3 via Delta 6, let's get to. Delta 6, let's get to, then November 3, Zero Wings 46 Charlie Papa. Bueno, pues muy bien, Park and Brake ya colocado, tenemos el APU encendido 100%, siempre bueno mirar aquí antes de apagar. Pasa muchas veces que apagas, el APU está apagado y te quedaste sin electricidad en el avión. Bueno, no pasa nada, estando en tierra. Lo malo es quedarse sin electricidad en el aire, en tierra no. Muy bien, pues mi gente, estamos ya en el aeropuerto de Múnich y como hicimos antes de encender, aquí haríamos al revés. Apagamos la electric pump y la red beacon en off. Con el N1 por debajo del 5%. Bueno, habría que apagar la red beacon ahí y ahora ya quitamos ya Silvels.
esto. Aquí a ver si funcionan los fingers. Ah, sí, me parece que sí. Este perfil de en el ground handling de hard design hay que descargarlo aparte. La nueva actualización de este avión no lo trae. Entonces, me parece que en la página de explain.org, en los foros, aparece el perfil del 175 y el 195. De los demás no estoy seguro. Servus, Lufthansa 5 Papa Romeo Stand 212 Bravo requesting pushback. Lufthansa 5 Papa Romeo Tower, Servus, pushback and startup approved, facing off. Pushback and startup is approved, facing to the north. Muy bien, pues vamos a realizar la review a este avión, a ver conclusiones finales, qué nos parece. Y bueno, la verdad que mi opinión es que el proyecto del avión como tal, la base inicial en la que está construido, es muy buena. Hemos visto por fuera y por dentro que la verdad que su figura 3D, su calidad de texturas y todos los detalles que incluye es muy agradable, la verdad que sí. Sin embargo, hay cosas en las que todavía tienen que seguir trabajando y son cosas las que, bueno, tendrían que, y estoy seguro que lo van a hacer, mejorando en las futuras actualizaciones que hagan, como por ejemplo, bueno, lo que habíamos comentado de estas. Como por ejemplo estas dos pantallas que estén frisadas, las tonterías que le daban aquí al vertical profile. Algunos detallitos tontos, lo de la navegación, a lo mejor corregirlo un poco más, que navegue de una manera correcta. Bueno, algunos detalles que de verdad sí que tiene que corregir para el precio y coste de este avión, que son unos 70 euros, es su precio de mercado por cada avión individual. Ya luego, si te quieres comprar toda la familia entera de E-Jets, serían unos 100, no recuerdo, 140, 150 euros más o menos. Entonces es un precio bastante alto y bueno, yo creo que cuando pagas tanto por un avión, a que buscas que la experiencia sea lo más parecido a la realidad, ¿no? Obviamente no hay nada 100% parecido, porque no, es imposible, pero bueno, que se acerque más a la realidad y no tener estos pequeños bugs y estas pequeñas tonterías que el avión hace. Por lo demás, bueno, quitando estos pequeños defectos, me parece que también había habido algunos bugs con el autothrottle, que las palancas dejaban de funcionar o no se acoplaban bien con el autothrottle. En otros casos también tiene pasado. O sea, todavía es una versión, esta es la versión actual, la primera versión del avión, que todavía tiene bastantes problemitas, son tonterías, pero bueno, también, bueno, tonterías no tanto, porque si te quedas sin poder mover las palancas de punje en un vuelo, pues claro, ya no puedes hacer nada. Aunque desconectes el autothrottle y todo eso. Entonces, bueno, sí que es verdad que el avión está muy bien, la base está muy bien. Lo primero que nos encontramos con el avión es muy bueno, pero tienen que mejorarle y corregirle estos pequeños detalles de los cuales estamos hablando. Si no, la verdad que por su precio, con esto así, no valdría la pena. Porque pagas 70 euros y te encuentras con un avión que tiene detalles en navegación y muchos bugs sueltos, la verdad que es bastante, bastante desagradable. Esto es en lo que respecta a mi opinión, ¿no? Luego, si comprar toda la familia entera de E-Jets o solo comprar cada producto, bueno, yo por ejemplo en mi caso solo compré el 195 porque ellos también están trabajando con el 170 y 75 para el Flight Simulator 2020. Entonces dije, bueno, pues como el 190 todavía va a tardar, o sea, lo van a sacar más adelante. Todavía el 170 aún hoy en día está en fase de pruebas y
y bueno, de aquí a que salga la fase final y la versión final y terminen el avión completo y después salga el 190, bueno, entonces dije, bueno, pues le lanzamos el 195 para X-Plane y dejamos, nos ahorramos ese dinerito para el otro, para el Flight Simulator 2020. Eso es lo que es mi opinión personal, pero bueno, ya la verdad que si quieres disfrutar de todos los, de todas las versiones, el 70 75 90, el precio que hacen por los cuatro está muy bien, la verdad que 140 euros y cuatro aviones diferentes, pues bueno, que son muy parecidos todos, ¿verdad? Realmente, en realidad todos son casi iguales, quitando pesos y dimensiones, como decir el 321 y el A320, pero bueno, sí que verdad que es un precio bastante elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que inicialmente contento con la adquisición del addon, bastante bien, ha sido un vuelo bastante divertido, bastante bonito de recordar todas estas cosas del Embraer, pero bueno, sí que ante el precio que tiene el producto actualmente, llegas, lo instalas, lo empiezas a jugar y la verdad que no te esperas encontrar todos estos pequeños bugs que nos hemos ido encontrando por el camino. Así que bueno, esperemos que lo resuelvan pronto y que próximamente hayan futuras actualizaciones en donde arreglen estos pequeños detalles. Mis amigos, sin nada más que comentarles, ha sido un placer compartir este ratico aquí con ustedes, aquí en Simulación Total, su casa de la simulación. Les mando un fuerte abrazo, espero que tengan un gran día y espero verlos para el siguiente video.